When it's your turn to do an old-timey narration, we'll be right back.
Muchas gracias. Esto es Back. Dale. Aquí grabamos el disco de Back. Yo estuve a cargo de la grabación, de la mezcla y del mastering del disco. Fue una experiencia muy linda, los chicos venían súper preparados, súper entusiasmados, con muchas ganas. Habían maqueteado todo el disco. En general, la gente no viene como tan consciente de las canciones, de los arreglos. Los chicos ahí marcaron una diferencia, me parece que eso fue como una clave del resultado final. Si bien es su primera experiencia en estudio, me parece que bueno, que le sacamos el máximo partido a las posibilidades. Los chicos son muy talentosos, tienen muy claro lo que buscan. Bueno, seguimos el camino para lograr el disco que sacaron ahora hace poquito.
Gracias. Ni bien tuve conocimiento con los chicos, la verdad, y gracias a un amigo que me acercó a la propuesta, una propuesta hard rock de los 80, a primera instancia es lo que pude percibir. Es una agrupación que tiene mucho poder, tiene mucha potencia, vamos, es como una especie de escaparate precisamente de ese infierno del que a veces estamos inmersos, y eso lo hace notar mediante su música, porque es una música con feeling, que es una de las partes más importantes que me gustan de una banda, que tengan feeling. La verdad que tuve la chance de verlo y la verdad que me impresionó muy, pero muy bien. Más allá de que ya habíamos escuchado el disco y que estaba muy bueno, se destacaron muy bien en esta oportunidad. Esto recién empieza y tiene mucho futuro, ya que son muy profesionales. Y lo de Back es realmente excelente, porque de alguna manera están representando a la ciudad de Salta dentro de lo que es el estilo hard rock y lo hacen muy, pero muy bien. Fue para mí todo un honor haber conocido a Back, la verdad es mi experiencia. No es muy fácil en estos momentos encontrar bandas latinoamericanas que toquen hard rock y más de esta naturaleza, con calidad, con técnica, bien estructurado, con gancho. Back lo tiene todo. Es un placer estar presentes aquí en la Usina Cultural, gracias al espacio que nos concede la Secretaría de Cultura. Queremos agradecer a toda la gente que nos apoya, que nos sigue en las redes, que nos acompaña desde el primer momento. A todos los amigos, familias. Bueno, esto es lo que somos y venimos para quedarnos.
Muchas gracias. La verdad
me gustó muchísimo el concepto que tiene el álbum, y precisamente la portada del mismo me gustó bastante también, cómo se ve el carro saliendo precisamente de una ciudad en llamas, prácticamente de ese infierno del cual cada uno de nosotros siempre pasa. Acá tengo el original, todo hecho a mano, todo dibujado a mano y después retoques con la computadora en lo digital. Este va a quedar ahí como uno de los mejores recuerdos. La verdad que fue una experiencia increíble, sobre todo porque me gustó su música más que nada. Creo que eso es fundamental para uno inspirarse y tener ganas de hacerlo. Una banda que suena tremendo y un género, un estilo dentro del rock que me gusta mucho. Apenas lo escuché dije, sí, vamos con todo, lo hagamos. Me gustó mucho lo que dijeron en una entrevista, el álbum que hace referencia a salir de esos pequeños infiernos que tenemos todos en nuestras vidas, los cuales nos hacen conocernos más y medir nuestros límites y definir quiénes somos.
Gracias. Gracias. Conocí a Back cuando fueron parte del primer Jersey Fest que se hizo de manera online en junio de este año. Realmente la propuesta me gustó mucho y el material que lograron me pareció súper profesional, la forma de trabajar y demás. Back, bueno, una banda que en octubre del año 2019 liberó el primer EP llamado Escaping from Hell, la verdad una producción notable desde la parte del audio, desde las canciones, hablando propiamente de la música, la verdad 9 cortes increíbles que la verdad me han dejado anonadado. Cuando me enteré de su show streaming presentando su primer disco Escaping from Hell, la verdad me puso muy contento, primero principal porque
iba a ser la primera banda en presentar un disco de manera virtual acá en Argentina. Y segundo porque, nada, al ser una banda de Salta y yo estar en Buenos Aires, nunca tuve el placer de verlos en vivo. Así que era una forma de poder ver cómo se desempeñaban un poco en el escenario. Con respecto al streaming, al show online que lanzó Back en la Usina en agosto último, la verdad, un show increíble, ¿no? Digo increíble por la puesta en escena que impartió la banda ahí en directo, y además el poderío que tiene, ¿no?, a la hora de desenfundar su propuesta, ¿no? El show me pareció muy bueno, cómo se desenvuelven en el escenario, cómo interpretaron las canciones. Obviamente las composiciones y las canciones me gustan mucho, tienen gancho, y creo que a nivel estético y a nivel visual estuvo muy bueno. Insisto que al ser la primera banda en presentar virtualmente su disco, creo que dio paso a que otras bandas se empiecen a animar a generar nuevas experiencias, ¿no?, con esta nueva herramienta que es el streaming. Esta es la presentación oficial de nuestro primer disco, Escaping from Hell, que ha sido lanzado a finales de año pasado. Esperamos que puedan escucharlo. Está disponible en todas las plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Esto es Back, esto es lo que somos nosotros. Queremos mantener el espíritu del hard rock vivo y que Salta tiene este estilo de música vigente más allá de los años. Y bueno, este tema es Escape. Haben,
muchas gracias.